Hello, good evening. Hi, can you hear me? Yes, I hear it, teacher. Okay. Thank you. Okay, guys. Welcome back. Thank you. Welcome to another day. Bienvenidos sean de nuevo. Vamos a ver acá. Good evening, all. Good evening, teacher. How are you? I am good. And you? Good. Nice day. Okay. I'm glad. Me alegra escuchar que están bien. Bueno, vamos. Solo hay tres y conmigo cuatro. ¿Qué les pasó? Les dije todavía ayer. Deberían de estar puntuales, ¿verdad? No sé qué les pasa, salen tarde. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Con los tres que estamos acá, que están los participantes. Do you remember about the topic that we were discussing yesterday? ¿De qué hablábamos ayer? Time clouds. Time clouds, uh-huh. What else? Subordinating conjunctions. And subordinating conjunctions. Muy bien, very good. What else? ¿Qué más me pueden decir? Ya el compañero nos dijo ahí los dos topics que estuvimos viendo. Ahora, do you remember... ¿Se acuerdan a qué se refería con las time clauses? Yes, using for the time. For example, using the connector after, before, when, and while. Okay, muy bien. And let's go subordinating it, conjunctions. Yes, similar the connector in the using for express the means sentences and the complement sentences. Okay, very good. Muy bien. Ya veo que ponen atención, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular, ¿verdad? Lo de ayer. Las time clauses, al igual que las subordinating conjunctions, se parecen, ¿verdad? Son algo similares, se podría decir. ¿Cómo así? Porque ambas son conectores. Como les decía ahí en la diapo, decía que ellas unen una oración, una independent con una dependent, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de ellas? Es conectar esas dos, ¿verdad? Entonces, por eso decía they link. Le voy a presentar acá. Voy a compartir acá. Estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, pueden observar aquí ustedes que las time clauses, las más mencionadas, son las que están en blue, que es before, after, when, and while. Entonces, ustedes pueden observar que estas time clauses son similares a las subordinating conjunctions. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el rol? Unir esta con esta. Entonces dice que una, acá Rudy washed the floor before he watched the soccer match. Entonces lo estuvimos discutiendo esto, ¿verdad? Que este tipo de palabras nos dice cuando algo va a pasar. Luego íbamos a las subordinating conjunctions. Está por acá. Es similar también, como lo pueden ver, está after y before. Dentro de las subordinating conjunctions, al igual que las time clauses. Estas también son conectores. Dice, en sí una conjunción es una palabra o son palabras que se usan para conectar dos cláusulas. Al igual que las time clauses, ¿verdad? Dice que una subordinating conjunction is the word or words used to link two clauses together. Se usa para conectar dos cláusulas juntas. La main clause y la subordinating clause. Entonces, aquí podemos
podíamos ver unos ejemplos de estas. Son similares a las time clauses, ¿verdad? Se parecen. Y estábamos hablando sobre la dependent y la independent clause. Y para ustedes, ¿qué es una cláusula en inglés? Aquí, como dice, what is a dependent clause in English? Yo les mencionaba que una dependent clause, o se le puede llamar también, les decía, es una subordinate clause. Es una, is a clause that cannot stand alone as a complete sentence because it doesn't express a complete thought. Entonces, las dependent clause usualmente no pueden estar ellas solitas porque en sí no expresan una idea completa. Entonces, por eso es necesario que lleve su independent clause, ¿verdad? Like all clauses dependent, ajá, como les decía acá. Entonces, les mencionaba acá. La subordinate conjunction dice que puede ir al inicio, tanto al inicio como a mediados, en medio se puede decir, de una oración. Y para eso hay que seguir unas reglas, les mencionaba. Que si ustedes observan que la subordinate conjunction está en medio de la oración, por ejemplo, you may be disappointed if you fail. Entonces, dice la regla que cuando se presenta este caso, no hay que poner una coma para separarlos. Pero si es el caso contrario, decía que si la subordinate conjunction pasa al inicio de la oración, entonces, para separar estas dos, hay que poner una coma. Y se los mencionaba acá. Vamos a ver, creo que aquí me quedé con ustedes. Ah, estamos acá. Always use a comma right after the subordinate clause. If it is coming before the main clause. Siempre hay que usar una coma, ¿verdad? Si la subordinate clause viene antes de la main clause, por ejemplo, before I joined this program, I was terrible at public speaking. Entonces ustedes pueden observar que la subordinate clause viene al inicio de la oración. Por lo tanto, tengo que poner una coma donde se dividen las dos. Entonces digo, before I joined this program, comma, I was terrible at public speaking. Al igual, no es lo mismo, ¿verdad? Acá dice, don't use a comma if the subordinate clause is coming after the main clause. No se va a usar una coma si la subordinate clause viene después de la cláusula principal, the main clause, ¿verdad? Por ejemplo, I was terrible at public speaking before I joined this program. Entonces podemos ver la misma oración, solamente se ha cambiado el orden. Una pasa a estar al inicio y luego pasa después de la main clause, ¿verdad? La subordinate clause. Podemos observar el siguiente ejemplo. If you can control your mind, comma, you can win any situation. Las que están en rojito son las subordinate conjunctions. Y vamos a ver, I joined this program. Ajá. Luego está, cuando no se usa una coma, you can win any situation if you can control your mind. Entonces esas son las reglas principales que les hacía mención. Vamos a ver. Más ejemplos sobre las subordinating conjunctions. In each example below, the subordinating conjunction is in bold. In bold, ¿qué quiere decir? ¿Quién me dice qué significa bold? In bold. Involucrar. Ambas. Bold, esta no, palabrita. Bold. Letra negrita. Letra negrita, o sea, está en negrita. Acá, por ejemplo, ¿verdad? Dice que la subordinate conjunction en las siguientes oraciones está resaltada con negrita. Esa es la subordinate conjunction. And the subordinate clause is shaded. Bueno, no salió. Shaded es como sombreado, ¿verdad? Pero la subordinate clause, por lo tanto, tiene que ser la que le sigue, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Keep your hand on the wound until the bleeding stops. Entonces dice que the subordinate clause sets a time, que pone el tiempo, dice.
programa en tiempo, así para, por decirlo. Dice que este, pongas tu mano en la herida o mantengas tu mano en la herida hasta que el sangrado pare, dice. Entonces, hasta que el sangrado pare, va a quitar la manito, dice. Steve will sleep wherever there's a bed. Entonces está en bold la subordinate conjunction y luego está la subordinate clause que sería there's a bed. Entonces dice the subordinate clause sets a place. Primero decían que era el tiempo, luego ahora es el lugar. Dice que donde sea que haya, dice que Steve va a dormir donde sea que haya una cama. O sea, en cualquier lugar donde él encuentre una cama, él se va a dormir. La siguiente. She left early because Tony arrived with his new girlfriend. The subordinate clause sets a reason. Es una razón. Ahora, if it rains, en este caso pueden observar que la subordinate conjunction viene al inicio de la oración. Por lo tanto, tendríamos que agregarle una coma. Y diría así. If it rains, the bed is off. O sea, que si llueve, la apuesta está fuera del juego, ¿verdad? The subordinate clause sets a condition. Es una condición con if. Y como les decía acá, ¿verdad? Ahora, espero no lo hayan visto. Bueno, vamos a practicar y voy a necesitar la ayuda de los que están. ¿Puede regresar la vista anterior, por favor? No, one? La que puse, no, donde aparecían sombreadas. Ah, no, la respuesta no se vale. No se vale. No la había puesto en pantalla completa, disculpen ahí la, pero ahorita sí ya no. Póngala, teacher, no sea malo. Ya está. Yo creo que ya lo anotaron, así que ya, ni modo. Vamos a ver, vamos a practicar. Aquí hay 5 sentences. Y yo en el cuadrito les pongo las que se tienen que usar de las, vamos a ver, me pueden decir si son time clauses o son subordinate conjunctions. ¿Quién me puede decir? Las que están en el cuadrito. Son subordinate. Subordinate. Time clauses. Subordinate. ¿Qué dice el público? What? ¿Quién piensa lo opuesto? Que son time clauses. ¿Nadie? ¿O todos están de acuerdo que son subordinate conjunction? Only after is time clause. My opinion. After puede ser una time clause, ¿verdad? Ya. Yeah. Muy bien. Both. Ok, entonces vamos a iniciar con la primera. Dice. Until. So. You could go and play. Y luego tengo que poner cuál de las cuatro tiene que ir ahí. Hay una que se repite. Nada más una. Porque hay 5 y solo 4 palabritas ahí. Entonces va a haber una que se va a repetir. Y vamos con la primera. Diría, you could go and play. Vamos a ver, ¿me pueden ayudar ustedes? After you have done your homework. After you have done your homework. Let's see. Ok, muy bien. Very good, guys. Ahora, Roger went swimming. Until. Although it was raining. Until. Until significa hasta. Hasta. Ajá. Roger went swimming, although it was raining. ¿Qué piensan los demás? Until. After. Entonces hay una que piensa que after es la que se repite. Vamos a ver. Although. Roger went swimming, although it was raining. Sí. Number 3. He is fat. Because. A lot of chocolate. Because, yes, he is fat because he eats a lot of chocolate. Tom went to the doctor yesterday. After he was. Because he was ill. Yes. Because, after es después. Tienen que hallarle sentido a la oración, ¿verdad? Tom fue al doctor ayer porque se sentía enfermo, ¿verdad? You stay home and wait. Miren, aquí se me fue. Qué barbaridad. Ajá.
Uh-huh. Está bien. Los que observaron Thank you. Ahí. Thank you. No me había fijado que lo había dejado así. Bueno, los que tuvieron buen ojo, ¿verdad? Ahí. Teacher, until. En el número 4 al final, porque es ill. He was ill. He was ill. Porque estaba ill enfermo. Illness. Ajá. Ill es enfermo. Illness es enfermedad. Uh-huh. Entonces dice que fue al doctor porque se sentía enfermo. Ahora, dice la última. No, yo creí que era sick. No, también se dice sick, enfermo, se puede decir. Sick and ill. Ahora vemos, you stay home and wait until the rain stops. Aquí se me fue este de aquí. Ok, guys. Veo que sí. Estamos muy buen ritmo. Y no se preocupen, yo les voy a mandar la diapositiva al grupo por si quieren practicar o leer, les puede servir de algo, ¿verdad? Entonces, este sería, ya daría por terminada la clase de ayer, que la estamos terminando hoy, ¿verdad? Así que vamos a continuar con la nueva. Today's class will be this. Y vamos a comenzar con los, vamos a ver acá. Okay, vamos, dice, adjectives for discussing behavior and personality. Y esta es la clase número 2. Ahora, ¿quién me dice qué son los adjetivos? Do you remember what is an adjective? Adjective, the modify a noun. Yes. Describe noun. Modify, describe a noun. Muy bien. Entonces vamos a estar viendo un poco sobre los adjetivos que se usan para describir, para discutir, perdón, behavior and personality. ¿Qué significa behavior? Attitude. Yes, behavior. How you act. Yes. And personality. Eso está easy, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver acá. Y vamos a anotar aquí una pequeña definición. What is an adjective? An adjective is a describing word. Es una palabra que describe. The main syntactic role of which is to qualify a noun or a noun phrase. Dice que esta palabra califica un nombre, dice, o una noun phrase. ¿Cómo así dice? Giving more information about the object signified. O sea, dando más información sobre el objeto, ¿verdad? Por ejemplo, diría yo, this is an adjective. Es una flower. It is a flower. Entonces, it's pink. Dice que es pink. And it's pretty. Entonces, podríamos decir que ellos están calificando, están describiendo que es hermosa y que es color rosa, ¿verdad? La flor. A word that describes a noun. Describe el nombre. ¿Cuál sería el nombre? Flower. Describe el nombre. The flower is pink and pretty. Entonces, de esa manera usamos los adjectives. Ahora, para describir someone's character and personality, dice que character traits are qualities or characteristics that describes what a person is like. It is important to be able to describe your own personality is or someone else. Dice que las cualidades o características que describen lo que como una persona es. También es importante que ustedes sean capaces de describir su propia personalidad. Por ejemplo, yo le voy a decir, I am very friendly, I am very outgoing. Esos son adjectives que están describiendo mi personalidad, que yo misma se los estoy diciendo a ustedes, cómo soy yo. O también lo podemos usar para describir a alguien más, ¿verdad? La personalidad de alguien más, de alguien cercano, ¿verdad? De alguien que nosotros conozcamos. Y here is a list of English adjectives to describe someone's personality.
A continuación, les presentaré una lista. Entonces, estas son la lista de los adjetivos para describir la personalidad de alguien. ¿Qué significa polite? ¿Quién me puede decir cuál es el significado de polite? Educado. Educado. Entonces dice, please be polite to our guest. Este es un... Alguien de ustedes diría, yo soy bien polite. Me gusta ser caballeroso, dicen. Soy muy educado. También puede ser, ¿verdad? En este caso, cortés. Educado, cortés también. Vamos a ver con friendly. La mayoría somos friendly, ¿verdad? Con la demás gente, con los más cercanos. Entonces dice, everyone was very friendly towards me. ¿Qué significa friendly? Amigable. Amigable. Amigable, muy bien. Honest. Honesto. Honesto, muy bien. Y dice, he was a hardworking, honest man. Generous. Eso está fácil también. Generoso. She's always very generous to the kids. Rude. ¿Qué significa rude? Rudo. Rude is... Mal educado, sí. She was very rude about my driving. O fue muy, como les digo, ella fue muy mala onda, podría decir, ¿no? Pesada. Ajá. Muy pesada sobre cómo conducía. Dice. Lazy. Aragán, obviamente. Ajá. He is the laziest boy in the class. And angry. I was very angry with myself for making such a stupid mistake. ¿Qué significa angry? Enojado. Muy bien. ¿Cuáles de estos adjectives ustedes dirían que poseen para describirse a sí mismos? Su personalidad sería que son bien honestos, generosos, lazy. Or angry. Everything. You are angry. Life, really. A little honest, bit everything. Life. Generous. All of them. Lazy. Puede ser también. Well, yo los poseo todos. Ajá. A little bit of. A little bit of each one. Yes. Mm-hmm. Entonces podría decir uno, ¿verdad? Yo soy polite. Puedo ser friendly. Puedo ser honest, generous. Y a veces cuando me sacan de mis casillas puedo ser rude. Ajá. Y a veces me pongo angry. Y a veces cuando no quiero hacer nada soy bien lazy también. Yes. Entonces tenemos un poco de cada uno. ¿Ok? Entonces vamos a continuar acá. Ahora, how to talk about personality in English. ¿Cómo vamos a hablar sobre la personalidad en inglés? Y les voy a mostrar acá, pueden ver ustedes que estas son unas frases que ustedes pueden usar para describir la personalidad de alguien o para describir su propio, ¿verdad? Entonces, podría decir, I will say that I am lazy, es un ejemplo, ¿verdad? Acá está el ejemplo. I will say that I am extrovert. ¿Qué significa extrovert? Extrovertido. Mm-hmm. O puedo Tío. Decir, ahí se está refiriendo que están hablando desde su punto de vista, ¿verdad? Yo soy, o podría decir de que yo soy extrovertido, es un ejemplo, ¿verdad? O simplemente decimos, I'm an easygoing person. ¿Qué significa easygoing? Fácil de tratar, una persona llevadera, ¿verdad? An easygoing person. O pueden decir, I have a good sense of humor. ¿Qué significa eso? Que tengo un buen sentido de humor. Tengo un buen sentido del humor. O puedo decir, I describe myself as an optimistic person. ¿Sería la traducción? Me describo a mí mismo como una persona optimista. Ok, muy bien. Y también podemos usar, I guess I'm, yo supongo que soy moody, dice, que tengo cambios de humor, ¿verdad? Ajá. Entonces, I guess I'm moody, sobre todo las mujeres, ¿verdad?
que tenemos nuestros cambios de humor que se dan bastante Yes, entonces para decirlos desde su punto de vista, o sea, si quieren decirle a alguien, I am a very lazy person, lo pueden decir, I will say that I am, I have, I describe myself, or I guess am. Estas son frases que ustedes pueden decir ya cuando quieran expresarse, ¿verdad? ¿Cómo es su personalidad? Para hablar sobre su personalidad. Ahora, como sabemos, existen los adjetivos positivos y los adjetivos negativos dentro de la personalidad, ¿verdad? Podemos decir que un positivo puede ser que soy bien llevadera. ¿Cuál sería el negativo de ese? Si yo soy bien llevadera, extrovertida, ¿cuál sería el negativo de ese? El negativo. Extrovertida. ¿Y cuál es el opuesto de ese? El negativo de ese. Introvertida. Introvert, yes. Entonces, sería, vamos a ver primero. Personality refers to individual difference. La personalidad se refiere a las diferencias individuales en características o patrones de pensamiento o sentimientos o conductas. Entonces, podemos ver acá, dice, una lista de los positive adjectives to describe personality. Y estos son unos ejemplos. Como este ya lo vimos, friendly, adventurous, polite, understanding, straightforward, bright, hilarious, kind, honest, y los demás que están acá, todos estos son adjectives. Adjectives, pero para describir a una persona de una buena manera, ¿verdad? O sea, que son positivos. Lo bueno de una persona, lo que tiene, lo bueno. Soy honesta, soy, ayudo a las personas, soy trabajadora, soy sincera. Esos son positive adjectives. Y existen también los negative adjectives to describe personality in English. Y estos serían los negative. O sea, lo malo que tienen, que soy muy agresiva, soy muy mala, soy posesiva. Esos serían los negative adjectives. Por ejemplo, miren, pessimistic, irresponsible, possessive, dogmatic, mean, tactless, grumpy, bossy, picky, considerate, sneaky, jealous, careless, moody. Entonces, todos estos son negative adjectives que usamos para describir nuestra personalidad. Las cosas malas que tenemos nosotros, ¿verdad? Somos a veces mandones, somos celosos, somos posesivos, somos impulsivos o arrogantes. Entonces, también lo podemos tomar como un adjetivo para describir mi personalidad, pero de una manera negativa. A ver, ahora vamos a ver. Y estos son, these are examples that include some of the positive adjectives to describe personality in English. Aquí era, sí, creo que solo eran positive. Ok. La primera sería, he is shy. He never talks to anyone. Ustedes dirían que es que el adjetivo, bueno, primero necesito que lo identifiquen. ¿Cuál sería el adjetivo en la número uno? Shy. Shy. ¿Y qué significa shy? Tímido. Tímido, ajá, porque dicen que él nunca habla con nadie. Entonces, ¿ustedes lo verían como algo positivo o negativo? Negative. Negative, yes. Ahora, number two. She's talkative. She never stops talking. En este caso, ¿qué dirían ustedes? Negative. Very, very negative. Es negativo eso para ustedes, talkative, que hable mucho. No presta la guitarra. Ok. Bueno, para algunas veces es necesario ser talkative. Ajá, depende de la situación, ¿verdad? Porque si yo estoy en una presentación,
Porque si no ya... Me va a ayudar ser bastante hablantina, ¿verdad? Porque yo puedo hablar hasta con los codos, dicen uno, ¿verdad? Que, ay, que le gusta hablar cuando se pone a exponer a hablar hasta... Dio cuarto, dicen. Entonces puede ser positivo o negativo, lo pueden tomar aquí. Number three, I consider myself lazy. I don't like to work hard. This is... Negative. Yes, lazy. He is always kind with new students. Positive or negative? Kind. Positive. ¿Significa? ¿Qué significa kind? Amable. Amable. Entonces, por lo tanto, sería positive. My dad is optimistic. He thinks everything is going to be all right. ¿El adjetivo cuál es? Be all right. Optimistic. Sería positive, ¿verdad? And we are very, very bright students. Bright and positive. Brillante. Nosotros somos los más brillantes, ¿verdad? Eso es positive. Okay, right. Excellent, guys. Ahora vamos a ver otros ejemplos para describir people's characters, cómo son su carácter. Esto, la mayoría está ahí, ¿verdad? Está funny, cheerful, supportive, thankful, sincere, crazy también, ¿verdad? Modesto, naughty, have a good sense of humor. Vamos a ver cuál otro. Unkind, anxious, dishonest, rude. Todos estos los vimos ya, ¿verdad? Está dentro del vocabulario para describir nuestra personalidad. Ok, vamos a ver. También dicen, you can describe a person's personality by saying things like this. Ahora, vamos a decir, para describir la personalidad de alguien, por ejemplo, de un amigo, de mi mamá, de mi papá, podemos decir siempre, ¿verdad? She is really nice. O they are really cool, cuando se refieren a un grupo de personas. They are really cool friends. We are very friendly people. Entonces, de esta manera ustedes pueden describir la personalidad de alguien más diciendo esto. Por ejemplo, she is, usando el verbo to be, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es el verbo to be? Mm-hmm. Yes. Yes. Okay. Yes. Entonces, recuerden que primero tiene que ir the subject. O pueden decir el nombre en vez de decir el subject, que sería el pronoun en este caso. She, they, or we, pueden decir, María is really nice. Alexia is really nice. Uh-huh. Alexia is really nice, for example. Hernández is really nice. Uh-huh. Juan Hernández is really nice, también, muy bien. They are really cool friends. Okay. Entonces, vamos bien, ya vamos entendiendo, ¿verdad? Okay, very good. Vamos a ver. Ahora, un pequeño ejercicio. What is she or he like? ¿Cómo creen que son ellos? Solo juzgándolos por su apariencia. ¿Cómo creen que sería este? The first one. El musculoso. Lazy. Oops. He's strong. Very strong. He's very strong. Flat. No, pero hablando de personalidad, no de apariencia. ¿Cómo creen que sería él si se hace? He's very happy. He's rude. Optimistic. A veces la gente que le gusta ir al gimnasio son un poco, como les digo, orgullosos, ¿verdad? Que se creen, yo hago ejercicio, no le hablo a nadie. Que ya. Entonces hay algunos que son bien engreídos. Agrandado. Bien narcisistas, ¿verdad? Ajá. Pero hay otros que son lo contrario, ¿verdad? Entonces, hablando de personalidad, podemos decir que él es... Rude. Friendly. Se ve que está contento, ¿verdad? Yes. Puede ser friendly, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos al señor acá. Kind también. Vamos a ver este señor si se ve que tiene una vida súper triste. I think it's lazy. It's lazy. Yes. Ugly. Ugly es de apariencia, yes. No es de personality. Okay. He's bored. He's bored. Mm-hmm. ¿Cuál otro?
Charlie, Charlie. The biggest is lazy. ¿Qué más podría ser? Puede estar enojado también. Puede ser extrovertido o introvertido. ¿Le ven tipo extrovertido o introvertido? Introvertido. Uh-huh. Introvert. Ok, vamos entonces con la... De bolo se le ve cara. He likes to drink. Ok, vamos. He likes to drink. Que soy borracho. Drunk. Drunk. He's a drunk. He's a drunk. Ahora vamos a ver con la señora o la muchacha, se puede decir. Solo de verla diría yo que ella es muy extrovertida, ¿verdad? Le gustan las fiestas. Entonces me imagino que si es extrovertida, ha de ser friendly. ¿Yes? Yeah. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Adventurous, yes. Muy bien. Porque como le gustan las cosas crazy, puede decir también, el adjetivo puede ser crazy. She is crazy. Fancy. Ok. Right. Vamos con el niño. El niño se ve que está super happy con el pastel. Yeah. He looks like... Easy going. Uh-huh. Honest. Se ve honesto, ¿verdad? Un niño se ve bien honesto. Sincere. No le veo cara de a liar. Tampoco se le ve cara de lazy. No. Kind. Puede ser kind también. Yes. He can be kind, yes. And the last one. Nice. Optimist. Optimistic, yes. Porque está logrando sus metas, ¿verdad? También puede ser... ¿cómo se le dice? Puede ser un poco... Nice, he's a nice person. Athletic también, yes. Porque se mantiene en forma igual que él, ¿verdad? Pero él no tiene muchos músculos como el primero. Ok, entonces, muy bien. Tiene más cabeza. Tiene más cabeza que cuerpo, dice. Ok, ahora sí. Vamos a irnos a las breakup rooms. Y sigamos con los ejemplos, teacher. No, si aquí está ya, miren ustedes qué es lo que van a hacer ahorita. Son 8 ahorita, vamos a practicar. Y aquí lo puse mal, miren. Qué barbaridad. Permítanme acá. Vamos a ver, practice. Ok, ahora sí. Les voy a explicar en qué consiste la actividad. Bueno. ¿La pueden ver, verdad? Me avisan si la ven. Yes. Yes. Ok. Dice Personality Conversation Question. Va a ser en parejas. Van a ser como que las van a contestar, ¿verdad? Entonces, son 8 preguntas. Ustedes solo van a agarrar, digamos... Cuatro quieren agarrar. Yo les iba a poner 2. Ahí las elijan ustedes. Una, es muy poco. Entonces sería, la primera sería, can you describe your personality? Si les pregunta, ¿puedes describirme tu personalidad? Do you consider yourself a lazy person? Aquí van a decir, si son personas holgazanas o no. Are you patient, a patient, or you're impatient person? Patient or impatient? Do you consider yourself a jealous person? Would you like to be different? Are you happy with your personality? Do you think that you are a selfish person? Are you determined person? Are you a stubborn person? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Solo van a elegir 2 preguntitas nada más. Y las van a discutir con su compañero, con su pareja. ¿Ok? Simplemente, y ya cuando yo vaya, les pregunte, tienen que estar ustedes, vamos a ver, voy a hacer la sección de grupos, ¿cuántos hay? Hay 8. Espero no se haya... Ahí se van a ir automáticamente.
¿ok? Uno quedaría solito. Vamos a moverlo con la 1. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces. My clothes. I am a very lazy person. Okay. That's it. I have a lot of things more, but those are negatives. Okay, you'd respond that. Then do you consider yourself a lazy person? Is sometimes it's okay. Yes, yeah, sometimes. Yes, sometimes. And that too. Okay. For me, is And can you describe your personality? I am friendly, mm-hmm. Honest, a little polite. The number two, do you consider yourself a lazy person? No, I don't. For a positive reason, right? Yes, but maybe there are people angry because his or her behavior is angry, right? For everything is angry, but maybe suppose with this when someone is angry for a reason, I believe this. Is correct angry. What do you have another question? No recuerdo la segunda que decía. Let me check. Do you consider yourself a lazy person? Do you consider yourself a lazy person? Question is only that question. Hi. Yes. Hi, teacher. Hello, teacher. Did you finish? Yes. Yes. Okay. Ya vi que estaban discutiendo ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Cuál pregunta decidieron hacerse entre ustedes? The number one and two. Number one and two. Ajá. ¿Y qué dicen tus compañeros? The conclusion is a nice person. Okay, muy bien. You have a little bit of each one. Okay, dice que entonces es un poco lazy, dice. Los tres aquí somos un poco lazy, los cuatro, perdón, lazy. Creo que somos. A veces cuando es necesario se es lazy, ¿verdad? When we have a lot of work. Ajá, y más cuando tenemos bastante trabajo.
A veces venimos así como que, ah, no queremos, no quiero cocinar, quiero solo acostarme, tener a alguien que nos haga la comida, ¿verdad? Entonces, okay, en ese aspecto somos lazy, ¿verdad? I'm lazy for wash my clothes. Ah, también para lavar la ropa. Yeah. Sí. Yo para lavar los platos también, me da un poco de, ah, qué laziness, digo yo. Pero ni modo, or cooking, a mí me da también, soy un poco lazy para el cooking. Así que, ahí es de, depende, ¿verdad? La situación. Ok, yes. What else? ¿Qué pueden decir? Well, friendly, two. Number two, and number one me dijeron, ¿verdad? Yes, it's a lazy. We are lazy sometimes. Los tres son lazy, entonces, ¿qué más? Además de lazy, tienen que ser trabajadores. ¿No son trabajadores? Well, Alejandro, yes, say that he's friendly, honest, mm-hmm, polite, okay, generous, angry, and impatient. Oh my God. O sea que tiene positive y negatives, ¿verdad? Yes. Okay, Miguel say that he's serious, mm-hmm, but just by looking. Mm-hmm. By looking. Okay. And easy going. Uh-huh. And sometimes it's impatient. Oh my God. Entonces, sí, cada quien tenemos, ¿verdad? Tenemos partes positivas y partes negativas. Así que, muy bien. Me parece perfect. Lo hicieron great. Thank you, Irina. Los veo entonces en la sesión principal. Lo hicieron muy bien. Congratulations. Thank you so much. Who would you like to be there? Did you work in the... Did you work in the platform? Hello. Yes, I a little bit. Hi, teacher. Hi. You were discussing about the platform, right? Hmm? You were discussing about the platform. Estaban hablando sobre la plataforma. Yes. Okay. Yes, okay, pero ahora es tiempo de que yo les pregunte. ¿Qué dice? Okay. Rafael, ¿qué te dijo Juan? ¿Cuál es el, este, elegiste para preguntarle a él? Let me see. For example, the question number four, do you consider yourself, no, the number three, are you a patient or you're an impatient person? What did he say? ¿Qué dijo él? He is a patient. Ah, he is very patient. Okay. Very patient. Okay. ¿Y Juan? And the number six, too. Mm-hmm. Are you happy with your personality? Mm-hmm. He says that... Yes, he was happy. Uh-huh. He's happy with his personality. Okay, entonces está conforme con su personalidad. Eso es amor propio, ¿verdad? Okay, very good. Okay, Juan. Ahora, aceptarse tal como es. Tal como es, con todos y defectos, ¿verdad? Vamos a ver, Juan, ¿qué le preguntaste a Rafael? Okay. I asked him. Uh-huh. For him. También lo mismo. ¿Y qué te dijo él? ¿Si era happy o no era happy? ¿Estaba happy con su personality? Yes, he said... He was happy. He was happy, yes. Ok, muy bien. ¿Y cuál otra le preguntaste? I asked him... If he consider yourself a lazy person. He say no. No? Okay. No. Okay. Muy bien. Yes. Estuvieron discutiéndolo. Los felicito entonces. Así que los veo en la sesión principal. Okay. Los veo después. Okay, teacher. Yes. Ajá. Ya pasé por aquí.
No. Yes, this is the second time, teacher. Okay, pero ya les pregunté. No, no yet. Ah, bueno. Entonces, sí. You can ask. Okay, Luis, I will ask you. ¿Qué le preguntaste a Esther? ¿Cuál de las preguntas le hiciste? In this moment, we have the number four. Do you consider yourself a yellow person? And can you describe your personality too? Another one was, are you patient or are you impatient person? ¿Y qué te dijo ella? And the number one, you can describe your personality. She is a very nice and friendly too. Okay. And the number two, do you consider yourself a lazy person? Mm-hmm. Yeah, she told me that it's not lazy person. She is not lazy. She is a hardworking person. Okay, muy bien. Okay. Yeah. Vamos a ver entonces, Esther, ¿qué le preguntaste tú a Luis? Igual, si era enojado con su esposa. Y, ¿qué dijo él? Y dice que tiene una esposa nice. Ok. He has a nice wife. Muy bien. ¿Cuál otra le preguntaste? Si él podía describirse a sí mismo. Ajá. Sí. Me dijo que era amigable. Quiero ver qué más. Friendly, ajá. Friendly, sí. Easy going también es llevadero, dice. Easy ¿qué going. Más? Uh-huh. Ah, no recuerdo qué más. Sí. Ay, pero no te recuerdas de las otras, ¿verdad? Sí. Dímelas en español, entonces. Solo me dijiste dos nada más. ¿Solo esas dos le dijo Luis? Yes, maybe. Ah, ok. Muy bien, entonces. Veo que estuvieron discutiendo bastante. Bueno, entonces. Yes. Los felicito, hicieron muy buen trabajo, ¿ok? Entonces, los veo en la sesión principal, ¿ok? Ok, thank you, teacher. Ok. Hello again. Hello, teacher. Hello. Pensamos que nos había dejado olvidados. No, estaba terminando con los demás. Ok. No, creo que no sé. Creo que ya se desconectaron, ¿no? Quizá. Voy a revisar aquí. No, aquí están. Aquí están. Porque habíamos seis. Y solo hay seis y habían ocho. ¿Qué pasó? Se desconectaron entonces. Pensaron salir de la reunión. Sí, faltan dos. Y salieron de la reunión. No, falta todavía que se incorporen. Vamos a esperar entonces. Bueno, okay. Bueno, con los que estamos acá ahorita. Bueno, guys, solo les quiero recordar, hacer mención, que avancen en la plataforma. ¿Quiénes ya empezaron a hacerla? Ajá, no, Luis. Solo Luis. Solo Luis. ¿Quién más? Me too, Fit. Alejandro. ¿Qué pasó con Juan? ¿Juan nos ha iniciado? Yes, teacher. Are you sure? Yes, yeah, sure. Okay, Rafael. ¿Ya comenzaste, Rafael, con la plataforma de hacer los ejercicios, lo que pide ahí? Rafael, creo que se desconectó. No, yes, I did. Ah, okay, you did it. Muy bien. Esther. Esther, sí, espero lo haya hecho, ¿verdad? ¿Qué dice Esther? Sí. Esther. No, teacher, tomorrow. Ok, no dejen para mañana, ¿verdad? Las cosas, teniendo tiempo, ¿verdad? Si tienen tiempo en la noche, háganlo en la noche. Por favor, se los pido. Alejandro, ¿qué dice Alejandro? ¿Ya empezaste? Yes, teacher. Ok, esa es la actitud. Video. Irene. Ok, muy bien. No sí. Yet, teacher. No puede ser. Estamos dando el mal ejemplo, chicas. I'm sorry. Okay. I'm planning to do on the weekend because on during the week is kind of hard for me.
Ok, bueno, si tienes un tiempito libre during the week, hazlo, ve avanzando poquito a poco, porque si no, va a haber problema al final. Recuerden que solo es un mes, ¿verdad? Ok, teacher. Ok, este, okay. No sé si tienen preguntas sobre, porque no me han enviado mensajes, ¿verdad? Yo veo que van entendiendo. Eso me gusta bastante, que hayan captado todo lo que, este, les he dicho aquí, que solo hemos abarcado nada más tres temitas, porque ahorita este ya no alcanzo a darlo. Serían el siguiente tema, vamos a ver si se puede reproducir. Teacher. So far, so good, teacher. Hello? Yes? So far, so good. Nos va a compartir la presentación. Sí. Ahora les voy a mandar la de ayer. Y esta, como no la he terminado, pero se las voy a enviar de todas formas, porque me falta el otro tema, el segundo, que es este, que se llama Expressing Regret and Describing Hypothetical Situations con Should Have and Past Participle. Este lo vamos a cubrir mañana. O sea, llegamos hasta los personality adjectives, behavior and personality. Y me va a faltar esta nada más. Entonces, siempre se la voy a compartir para que las tengan ahí ustedes, por si pueden dar ahí una media repasadita, ¿verdad? Ok. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Si you don't have any doubts. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Thank you. Very okay. Clear. Okay. Like horchata. I like that. Me gusta so que good. Esté. Esté todo claro, ¿ok? Entonces, recuerden avanzar en la plataforma, por favor. Y yes, estar puntuales en la clase. La clase empieza a las 8. Les dije ayer, antes de las 8, por favor. Solo Luis estaba antes de las 8. Y todos se fueron conectando después. Yes, congratulations, Luis. Congratulations. Yes, thank you. Ok, entonces. I tried being so far from the office to my house. Ok, entonces, si tienen problemas, díganme, ¿verdad? Pues den ahí, mire, yo voy a llegar un poquito tarde porque he salido tarde, pero ya me voy a conectar, ¿ok? Okay. Para okay. que sepa yo, ¿verdad? De que en realidad sí se van a conectar y no estar preguntando. Que no somos lazy. Ajá, y que no son lazy. Que no somos lazy. En realidad. O impuntual. Impuntuales. Okay. Yes. Irresponsible, diría. Yes. Okay. Irresponsible. You are irresponsible, pero no. No debería. Only Luis. Only Luis. Only this time. Ok, entonces hey, les deseo una buena noche. Descansen mucho y nos vemos tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Everybody. Good night. Bye bye. Good night.